Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Este evento se llama Alternativas al Suicidio y sí es patrocinado por NAMI NYC en Nueva York. Y también está apoderamiento por nuestras comunidades más amplias. Aquí esta noche estamos muy, muy felices. Y yo sé que van a haber algunos o tal vez va a tomar un tiempito para que algunas personas lleguen. Voy a hacer algunos anuncios para cualquier persona que esté usando interpretación de señas americanas. Está aquí Amanda y también Andrea. Y estarán resaltadas durante la presentación. Por favor, déjenos saber en el chat si es que está teniendo problemas y pondré ese mensaje también. También tenemos puestas las capciones. A ver, ¿dónde están? Estarán prendidas en el momento. Si gustaría verlos, pronto los podrá poner más y ver la transcripción. Y también tendrán acceso al español. Mientras vayan llegando más personas, hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes. Apreciamos presencia y creo que, dado que sí, ya pasaron 5 minutos y yo sé que hay personas que todavía están llegando, pero voy a comenzar porque estoy muy emocionada de que todos escuchen nuestros discursantes. Hola a todos los que acaban de llegar, bienvenidos a las alternativas al suicidio, cambio de sistemas y conexiones uno a uno con la Alianza Wildflower Alliance. Yo estaré moderando esta conferencia hasta el grado necesario. Quiero presentar rápidamente como he dicho, este evento está patrocinado por Wildflower Alliance y también por la ciudad de Nueva York. Queremos dar apoyo y abogar a todos los individuos y familias impactados por el suicidio. Damos apoyo de grupo también a las familias para las personas con alguna enfermedad mental y también las clases. Son capacitadas por personas profesionales que dan apoyo a alguien con estas diferentes. Pudiera decir más, pero también quiero dar la oportunidad a nuestros presentadores. Si quieren saber más, vayan a el sitio de internet dummynyc.org. También quiero decir rápidamente que sí vamos a estar hablando de temas difíciles y yo sé que los presentadores también les dejan saber que si se sienten muy abrumados, está bien si quieren entonces tomar un descanso, apartarse, porque también necesitan cuidarse y queremos que ustedes estén al tanto de sus emociones. Ahora vamos a continuar con nuestros presentadores. También gracias a todos, puede presentarse, gracias por que están incluyendo en el chat de dónde son. Muchas gracias por eso. Bueno, nuestros presentadores están en Sarah Vidal. Y Caroline Castle Talton. Honestamente,
Creo que van a escuchar mucho de ellos. Son parte del Wildflower Alliance. Sarah ha sido parte del Wildflower Alliance. Es la directora desde que comenzó a ser fundada. Y Carolina es la directora y entrenadora. Y ha también dado el desarrollo y ha sido partícipe de esto. Y están trabajando para poder hacer estos cambios y que sean más amplios. Creo que es todo lo que diré. Y ahora continuará Caroline y Sarah para que continúen. Muchas gracias, Clara. Gracias a todos por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros esta noche. El suicidio es algo tan complejo y es un tema muy emocional. Estamos muy agradecidos que las personas estén aquí presentes. Sí, diré que Sarah y yo somos personas que hemos lidiado con suicidio, con intenciones de suicidarnos en nuestras propias vidas. También somos personas que hemos perdido personas. Vamos por el suicidio. Sara y yo también somos personas que hemos sobrevivido el trauma institucional cuando se trata de este tema del suicidio. Así que personas que han experimentado un tratamiento forzado, personas que hemos experimentado también el involucramiento de las policías en nuestras vidas, que se ha sentido muy temeroso cuando, ya saben, cuando se trata de nuestro estado emocional, la angustia emocional, y todas estas experiencias son las que traemos a nuestro trabajo. Por más de 10 a 15 años hemos sido parte de esta comunidad de Wildflower Alliance, donde buscamos una nueva visión para responder a las personas que están batallando con esos pensamientos de que quieren morir. Y hay nuevos recursos y vamos a hablar de alternativas al suicidio, grupos y también somos la casa de Massachusetts, que es el Via House y ha sido reconocido como la mejor práctica. Via House es una alternativa manejada por compañeros y este hospital es una alternativa al suicidio que allí podrán encontrar. Y Sarah y yo no solo estamos involucradas a estas alternativas del sistema, pero también estamos muy envueltas y apasionadas para cambiar el tema. Entonces, mientras hablamos de las alternativas al suicidio esta noche, esperamos que todos, independientemente de su papel, si ustedes mismos tienen esta batalla o están en un hospital psiquiátrico o en la comunidad, o si son un miembro de la familia, esperamos que encuentren algo que sí puedan usar aquí, porque muchos de estos cambios y paradigmas, yo sé que lo he encontrado de mucha ayuda cuando estoy abogando en áreas muy restringidas. Entonces, en Wildflower aplicamos esto en varias maneras. Entonces, apenas estoy rasgando la superficie porque el suicidio es tan complejo y cada historia es diferente. Y también, si es que hay algo aquí que les interese y quieren profundizar, sí tenemos oportunidades de aprendizaje por medio de Wildflower Alliance. Inclusive vamos a comenzar a tener en enero sesiones por internet en línea y podemos conversar cuando también diálogo de cómo cambiar el sistema en cuanto al suicidio, también oportunidades a las personas que quieren entrenamiento para poder facilitar alternativas a los grupos de suicidio.
Entonces, bienvenidos todos. Gracias por tomarse el tiempo, por realmente visualizar cómo afrontar esto. Porque yo en mis momentos más oscuros estaba tan lastimada y realmente no me escuchaban. Y se siente tan bien poder conversar de esto hoy abiertamente y nuestras respuestas hacia el suicidio y cómo avanzar. Ahora va a seguir Sara para hablar de lo que es alternativas a suicidio, grupos. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar en general sobre cómo abordar esto con claridad, las alternativas al suicidio. Y realmente comenzó con los grupos porque realmente creo que es tan suave. Significa que las personas que han batallado con el suicidio y han sido suicidas, ellos mismos son los que llevaron la delantera a hacer estas alternativas y asistieron a la prevención al suicidio. Los grupos se reúnen durante 90 minutos en entornos no clínicos. Y en 90 minutos, pues no es que hay oficiales que van a venir en ese tiempo y que les va a dar una infracción, no. Pero 90 minutos es suficientemente largo para que las personas realmente puedan sentirse partícipes y puedan abrirse. Porque a veces en el momento tal vez no se pueden abrir, pero mientras están allí, entonces les da tiempo para tomarse sus descansos, fumar. Y hemos notado que eso realmente funciona. Entonces, ambos facilitadores se tienen que identificar abiertamente cómo ir navegando con los pensamientos o experiencias suicidas. Al decir esto, queremos abordar este tema que usualmente como que lo empujan, lo rechazan. Y sucedió en Nueva York en una conferencia de alternativas al suicidio que no había pasado nuestro entrenamiento. Y ellos tenían las mejores intenciones y abordar esto y poder continuar. Pero algo que dijeron en la presentación y dijeron que los felicitadores necesitan identificar, pero también no tener pensamientos suicidas en un año. ¿Y qué? ¿Cómo es posible eso? Tendríamos que despedir a todos los facilitadores porque teníamos que asegurarnos de no. No es blanco y negro. O estás bien o no estás bien. Y todo tiene que quedar en el pasado. Ya te habías tenido que recuperar para poder como compartir sobre este tema y no. Necesitábamos rechazar esa manera de pensar. Esto comenzó a reunirse en el 2008 y un programa basado en la reducción de daños. Y vamos a hablar más de eso en un minuto. Y queríamos que sepan que aunque comenzó en Massachusetts, ahora con Wildflower Alliance ha crecido en este estado y en otros estados como Canadá, Australia, que son otros países. Y Australia ha tenido mucho trabajo de alternativas al suicidio y también hemos hecho muchos entrenamientos con ellos y ya tiene raíces y ha continuado. Así que queremos hablar sobre las investigaciones. Hay personas que han como ignorado cosas que no tienen evidencia y hay parte de mi cerebro que dice no. Porque a veces para tener estas evidencias necesitas dinero, apoyo de las universidades y tener tanta información o datos para poder comprobar algo. Eso implica muchas cosas que ignoran, incluyendo, no las toman en cuenta, inclusive prácticas ancestrales, culturales, incestas y diferentes grupos. Eso es un gran tema, y también por ahora lo voy a dejar queremos a un lado, que la gente pero sí sepa quiero que tenemos sepan evidencia que sí hay acerca evidencia de la, que apoye las alternativas que queremos suicidio. Enfocarnos e inclusive ya ha habido más algunas investigaciones, resultados en cuanto están a las saliendo hace tiempo, pero al suicidio y ya están dos saliendo. Queremos enfocarnos. Uno, primero voy a leer el segundo párrafo. El segundo esto punto fue es una investigación interna. Encuestas que fueron hemos agarrado mucha data
encuestas. Y lo que hemos encontrado, que el 90% de las personas, más de 90%, respondieron que lo más importante, dijeron que lo más importante, que pudieron hablar abiertamente, sin tener consecuencias o no teniendo libertad o siendo forzados en hospitales. Y pudieron ver las experiencias de uno y del otro. Y decimos esto porque cuando presentamos las alternativas, todos están buscando la salida. ¿Cómo salir de esto? Se está viendo hablando abiertamente del suicidio, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuándo le llamas al 911? ¿Cuándo nos llamas que somos locos? Queremos que entienda la gente que hay muchos espacios y personas que tienen otras ideas y preguntas de asesoramiento. Como gente llamándole 911, pero no tenemos espacios donde realmente podemos hablar y estar alertas y saber lo que debemos que hacer. Ahora, la primera parte, ese estudio que se hizo en Australia, personas que tenían conexiones con la universidad, y lo que encontraron no los hace parar de hablar de suicidio. Se oye mal, pero no hay una manera de parar de tener esos pensamientos. El clave aquí es que sí encontraron una alternativa de suicidio. Era la gente donde puede controlar más de sí mismo. Y pudieron darle esas señales. Y es un señal. No se debe que morir, ¿verdad? El cuerpo. Y es muy, muy esencial que personas pueden aprender a navegar estos pensamientos, sino sentirse como un que ha fallado y que estos pensamientos se vayan. Generalmente, le voy a dar en el siguiente pantalla. Como ya mencioné, esto empezó con personas apoyándose uno al otro que tenían esos pensamientos de suicidio, y de esto está diseñado de personas que han pasado por esto, como dijo que esto vino de Salud Tapestry, y es chistoso porque que otra alternativa al suicidio no es prevenir el suicidio, pero realmente sí está fundada por está viniendo por la prevención de suicidio. Pero como yo dije, es una manera de verlo difícil, pero creo que entiendan que a veces no se malentienden esto. Piensan que esto nomás se aplica al problema con sustancias. Y aunque son muy importantes estas cosas, y a veces hay el raíz de eso, pero una persona tiene el poder de decidir qué es el problema y qué necesita hacerse acerca de esto. Y sin el alternativo del suicidio, hay historias que se cuentan que nos pueden ayudar. En uno de nuestros entrenamientos, había un hombre allí que dijo: me gusta esto, pero también no quiero perder el enfoque de mi dolor, de mi pensamientos de suicidio, porque también me ayuda a escribir música y mi arte. Y eso es algo que nunca habíamos escuchado, pero porque es pudimos decirle a este hombre: a lo mejor no son las pensamientos de suicidio que están moviendo, a lo mejor no es el problema. La problema que él pudo vencer es que no se hacen tan grandes las pensamientos que destruyen su vida. Y como yo dije, ya mencioné, empezó con grupos y ya se ha hecho más grande esto. Gracias, Sara. Quiero decir, no, contacten a
clara acerca de estos enfoques. Como dijo Sara, hemos estado usando mucho esta manera de hacer las cosas desde 2018 y hemos hablado con muchas personas que han beneficiado de este grupo y muchos somos sobrevivientes de esto y pudimos articular qué hace esta manera muy efectiva. Una de las cosas, ¿cuáles son las cosas que estamos dejando atrás para paradigmas? Sabiendo que a veces no traen buenas respuestas, algo que sea humano, con más compasión, que tenga más reducir el daño que se hace a la gente. Entonces quiero hablar con muchas de estas que se pueda, pero también dejando tiempo para preguntas. ¿Qué es las alternativas para el suicidio? ¿Qué son una de estas cosas que debemos que cambiar, las paradigmas? ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido sobre los años para dejar ir esas cosas porque no están funcionando bien? A lo mejor tú eres como yo y has tenido una conversación con un profesional mental. A lo mejor estás hablando problemas de dinero con una relación o en un trabajo y estás hablando de estas cosas que están ocurriendo en tu vida y dices algo como, a veces siento como que no vale la pena o quisiera no estar aquí o si estuviera quisiera estar muerto, y decimos algo así y de repente se siente que la conversación cambia y se va para otra dirección y ahora entra temor y entra temor en el cuarto. Ahora ya es algo más rígido y lo que ocurre ahora deteniendo este diálogo complejo, ahora alguien te está preguntando una lista de preguntas que se sienten esas preguntas como que ya no están cerca de nosotros, preguntas como que estás teniendo pensamientos de hacerte daño, hacerle daño a otro. Estás teniendo pensamientos de suicidio. O tienes la manera de hacerte daño. Hemos muchos oído estas preguntas. Y a lo mejor tú o yo, en nuestra comunidad, hemos sentido algo como algo desconectado de estas preguntas para asesorearnos. Y son como para una exploración de nuestros problemas, pero no se sintieron como que ayudaban mucho. Entonces, esto es lo que vamos a mirar. Estás teniendo pensamientos de suicidio. Tienes la manera de completar esto. Número uno, debes que preguntar, ¿estos accesorios están buenos en predicar mi comportamiento? Preguntando estas preguntas, ¿actualmente me ayudan a entender si voy a vivir o no por el suicidio? Y la evidencia nos enseña que realmente no ayudan. Tenemos una persona que está en Harvard, en Massachusetts. Sé que son muchas palabras, pero escribiendo aquí que como durante las décadas, con mucha inversión en estas herramientas, pero realmente la ayuda está muy pobre. Porque esas herramientas están con más del 50% en ayudar, en predicar, si va a haber protección. No es, puedes sacar una cora de tu bolsa
y fuera como igual que una lista de preguntas, de predicar quién va a tentar el suicidio. Y hablando personalmente, como estas alternativas de suicidio y sus grupos. Y a veces predicar este comportamiento es frustrante. Yo he tenido personas que vienen a estas alternativas al suicidio que ya han tratado el suicidio muchas veces, que casi han muerto, pero con todo el tiempo que están en este sistema, no una persona se les está preguntando por qué, quieres morir por suicidio. Tratan de entender más si esta persona va a morir o no, y no les preguntaron qué es lo que está ocurriendo, por qué quieren dejar este mundo. Usando este alternativas a suicidio, queremos entrar más profundo. ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Qué está llevando a esta persona a estar tan estresado? Hay que hacerles estas preguntas. Cuando yo tenía 16 años, yo había para evitar esas consecuencias que yo no quería. Entonces nos sentimos desconectados de esta conducta predecible y también tenemos la tendencia de no ser francos por evitar ciertas intervenciones. Entonces, lo que queremos es que ya no traten de predecir el futuro, más bien tómense el tiempo de comprender y escuchar el sufrimiento de otras personas. Y a veces comparto que cuando hablamos de esto en los entrenamientos, noto que muchos de los sobrevivientes se ponen muy sentimental y dicen gracias, gracias, muchas gracias por mostrar que hasta los expertos, personas que han hecho esto por años, no tienen la habilidad de predecir con exactitud quién va a vivir o quién va a morir por suicidio. Yo sentí toda mi vida esta culpabilidad de que yo debí de haber sabido, haber visto las señales, yo debí de haber predecido el futuro y no pude. Y yo amaba a mi ser amado y me da esta libertad de poder realmente sentir la pena y tener esta idea de que podemos usar estas preguntas para determinar qué acción van a tomar las personas. Típicamente lo que mantiene a las personas en este mundo es tener conexión, conversar. Y si usamos estas preguntas que están a la derecha de la pantalla, vamos a profundizar nuestra conexión, nuestra comprensión, en vez de empujar a las personas. Y yo sé que puede ser controversial para las personas escuchar esto. Yo he conocido a personas, especialmente recientemente graduados, que han dicho: tú vas a tomar mi clasificación de Columbia a la universidad y no quiero que me lo quites. Y no quiero perder esta herramienta. Y a veces hay mucho miedo de usar la reducción de daños al suicidio y usar prevenciones al suicidio. E inclusive una palabra que escucho mucho, aunque yo no soy abogada, pero trabajo en el mundo de la salud mental, es esta palabra de, y las personas les da miedo hablar del suicidio. Hay mucho miedo de que las personas van a tener que tomar responsabilidad, así que el cambio es muy difícil.
también vamos a dar evidencias de que estas demandas, hay demandas de sobrevivientes, estas demandas y tienen que culpar a las personas y tienen que tomar responsabilidad del suicidio de otros. Gente, no hay ese apoyo, como Susan Stefan. Tienen que examinar estos casos. Notarán que el no aceptar a los clínicos y hacer responsable a las personas por el suicidio de otros es como ser impactado por un relámpago. Es raro, increíblemente raro. No hay un precedente legal en un rol de apoyo que los hayan involucrado en estas demandas. Entonces, lo que queremos es alejarnos de este enfoque de miedo a la responsabilidad. He notado que causa muchos daños. Donde yo fui yo estuve abogando en un hospital, había un árbol en un patio cerrado. Y era hermoso este árbol y muchas personas les gustaba verlo a través de las temporadas, pero lo cortaron. Cortaron el árbol porque, una rama podía caerse y alguien se podía lastimar. Y también en esta misma unidad encerraron todos los instrumentos musicales. Y los instrumentos son herramientas que han usado las personas por miles de años para reducir el estrés. Pero quitaron los instrumentos porque alguien podía lastimarse o colgarse con la piola o el hilo o el cable de la guitarra. Entonces hemos perdido el camino. Tenemos que recordar que este trabajo en esta sociedad que queremos crear no es solo proteger corporaciones, es más bien de curarnos, crear condiciones para sanar. Y en esta área de la salud, las personas permiten que el miedo a la responsabilidad o a las demandas tronca el progreso al curarse, al sanar. Entonces, queremos tener más sentido común al camino que estamos tomando, porque muchas personas más bien por el miedo, el temor, usan este lenguaje legal, y es más bien por miedo profundo. Podemos más bien explorar qué es lo que se está atravesando, el poder hablar del suicidio. Entonces, asegurarnos que si tenemos pólizas que podemos usar cuando alguien habla del suicidio, podemos asegurarnos de que realmente esto está escrito. Hemos hecho muchas consultas, Sara y yo, con las organizaciones que quieren usar esto. Y dicen, es que hay una póliza que dice esto. No, en serio, es que solo era una tradición oral de miedo. Realmente no es que fue escrito. Puede causar mucha confusión de lo que son las pólizas, qué dicen las leyes, reportes de... Siempre escuchamos personas decir que estas leyes que son implementadas tienen que ver más bien con abuso infantil, abuso a las personas de la tercera edad. Una crisis no es un crimen. Más bien tenemos que alejarnos de este lenguaje legal y recordar que el manejar la gestión de riesgos no es igual que sanar. Más bien estamos atravesándonos
para que las personas puedan encontrar las herramientas que necesitan y encontrar las conexiones que necesitan para sobrevivir en sus comunidades. Bueno, sí, estamos pidiendo más sentido común en alrededor de estas ideas inventadas que están más bien interrumpiendo con el camino al sanar, al curar. Sí, hay suposiciones muy erróneas y los relacionan a alguien que está enfermo mentalmente y está suicida. Y no, esto no está fundado con investigaciones científicas. Sí, cuando yo hablé de que sentía, estaba mal, tenía pensamientos suicidas, pero me dijeron, no, es que estás enferma mentalmente. Y yo les pregunté, ¿cómo sabes? Y, oh, es que eres suicida. Pero esa lógica no nos dice mucho. Y te deja este pensamiento, oh, es que tienes un desequilibrio químico. Pero sí diré que yo creo y supongo que muchos de ustedes les gusta el café, ¿verdad? Y este mito de un desequilibrio químico, bueno, voy a retroceder un poco. La idea de dónde vino que existe el desequilibrio químico, está la serotina, serotonina, también que crea inhibidores en el cerebro. Y sí, los que son depresivos, el SSRI pudiera ayudar a algunas personas por un tiempo extendido. Y dirán, oh, es que tengo un desequilibrio químico. Y las personas que tenían esquizofrenia, oh, pues tienes que tomar esta droga. Bueno, para algunas personas sí pudieran parecer que mejoraron. Oh, entonces ya es mucha dopamina y hay un desequilibrio químico. Ok, vamos a regresar al café. Entonces yo deduzco que a muchos les gusta el café. Y bueno, entonces significa que les gusta el efecto de la droga cafeína o ya está neutral a él. Entonces, si yo veo a todos ustedes, ¿cuál de ustedes tienen una deficiencia de café? Bueno, inevitablemente quizás uno o dos dirá, sí, esta es mi justificación porque tengo una deficiencia de cafeína y por eso ahora estoy tomando más café. Pero bueno, si usamos esa misma lógica, pudiéramos decir, por eso tengo un desequilibrio químico. Bueno, podemos usarlo también usando el ejemplo de la aspirina. Solo porque alguien toma una aspirina les ayuda al dolor de cabeza, no significa que fue causado por la deficiencia de aspirina. Lo que las drogas nos hacen en el cuerpo está divorciado, realmente no está relacionado a lo que nos llevó a ese punto. Entonces, esa lógica realmente no tiene base científica. Bueno, eso no significa que no hay un lado biológico para algunas personas, pero lo que realmente no sabemos qué está pasando con las personas, pero lo que sí sabemos es que hay una relación grandísima de lo que está pasando en el ambiente de las personas o experiencias infantiles o de su niñez. Sí hay una relación entre lo que está pasando en la vida de las personas y también un componente biológico en algunas personas. Bueno, afortunadamente sí tenemos grupos grandes como las Naciones Unidas que dice, oye, hemos estado viendo esto mal, necesitamos hacer cambios de paradigma. Esto fue un reporte del 2017. Dijeron, la crisis en salud mental debe ser manejada no como una crisis de condiciones individuales, sino como una crisis de obstáculos sociales que obstaculizan los derechos individuales. Las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en lugar del desequilibrio químico. Entonces, en vez de atorarnos en estos pensamientos que científicamente no son efectivos, entonces, ¿qué sucede? Que las personas no van a querer contestar con sinceridad y siguen atrapados en ese sistema. ¿Qué podemos hacer? Pues
tener un sistema que realmente funciona. Les vamos a dar este ejemplo. En Noruega, en diciembre del 2018, los tribunales dictaminaron que era ilegal forzar el uso de medicamentos psiquiátricos, específicamente porque la probabilidad de que fueran efectivos no era lo suficientemente alta. Entonces, la corte o judicial dijo que no podían imponer esto porque quizás no es eficaz. Bueno, imagínense, en este país no estaríamos haciendo tantas cosas, pero también pudiera abrir la oportunidad de tener más ayuda financiera. Bueno, últimamente el suicidio no es solo político, es un tema de justicia social. Yo sé que personas no quieren escuchar eso, pero sí es un punto que abarcaremos en un momento. Primero, vamos a continuar el próximo diapositivo. En vez de tomaste tus medicamentos hoy, ¡ay, Dios mío! Es una de las preguntas que menos queremos escuchar. Más bien, puedes decir, hey, ¿qué estás sintiendo en este momento? Te pudieran decir, soy bipolar. Pudieras decir, oh, ¿eso cómo es para ti? Bueno, estoy aquí, te voy a escuchar. Y hay personas que quieren cerrar esas emociones o no queremos escucharlas porque nos incomoda, pero podemos darle también papel, Kleenex, para que puedan secarse las lágrimas, y más bien podemos escucharlos y podemos decirles, más bien llamé a una amiga, vamos a manejar y visitar a las personas al hospital, y lloré, y más bien es lo que yo necesitaba. Bueno, es, por ejemplo, lo clásico, el diabetes, que en vez de dejarnos ir por ese camino que científicamente no es cierto, más bien enfocarnos en lo que están sintiendo. ¿Qué te está pasando en este momento? Bueno, regresando a esa idea que este es un problema de social, no vamos a dar mucho tiempo en esta cosa, pero queremos enfocarnos con qué importa es realizar que el suicidio está ocurriendo en el contexto de lo que está ocurriendo en este mundo. Hay muchos grupos, está ocurriendo en muchos de estos grupos, es algo muy grande en estos grupos. Vemos los americanos nativos, ha dobleteado el suicidio nacional en ellos. ¿Y has oído de los de LGBTQ? También tienen algo más alto con el suicidio. Los que son trans también, 40%. En Australia hay 50%. No sé si era su enfoque o no estamos viendo, ¿verdad? Mucha de la gente cuando entramos a los Estados Unidos. Y también se habla mucho del impacto en gente morena. Y vemos de edades de 5 a 12, morenos, ¿verdad? Tienen 2 más porcentaje de suicidio. Y está creciendo mucho este grupo. Y también vemos estadísticas acerca de gente autística. El lenguaje nos dice, ¿verdad? Las personas que tienen un autismo en la población general, y yo diría, quiero decir esto, diagnosticado con autismo acerca del estudio, es un indicador que no sabemos si estas personas sentían que les dieron un diagnóstico correcto. Muchas de esas personas dicen que es problemático ese lenguaje, entonces estamos usándolo porque realmente no sabemos si esto trabaja. Se les da este diagnóstico y a lo mejor ni lo tienen, pero quiero que sepan que muchos personas dicen que es problemático esto porque separa de lo que una persona realmente cómo se ve. Debemos, a veces hay personas que prefieren decir pues tienen autismo cuando a lo mejor no son. Eso nos dice de lo social, la disabilidad social. No lo hagas ver
como la diferencia en mí es problema, es una diferente manera de que soy. Este mundo fue diseñado conmigo en mente. Vamos a la siguiente. Entonces vemos que la justicia social es económica. Vamos a ver el impacto de estudiantes que deben mucho de un préstamo. Y han considerado ellos suicidio por este problema. No voy a leer todas estas, porque esas pantallas al final, pero últimamente, cuando no hay ingresos y deuda, y en donde estamos viviendo o no teniendo hogar, esto impacta el deseo de vivir en personas. Hemos tenido suicidios atentos en muchas personas, y típicamente han sido personas que no tienen casa y no quieren estar en la calle otra vez. Yo estoy acordando 4 incidentes de una persona que era trans, que los corrieron de su casa y no podían regresar, y al mismo tiempo no querían regresar a la calle. Esta siguiente pantalla quiero hablar del estudio, que en este mundo no es nomás la persona trans que consideran suicidio, es también lo que está alrededor. Si cambiamos lo que está alrededor, si reconocemos los derechos que ellos buscan, cae el suicidio entre ellos. Lo que no nos necesitaba mucho estudio para entender esto, pero nuestros sistemas no viene al frente esto hasta que ya ocurre. Pero es importante tener este estudio de esto en el momento. Gracias, Sara. Entonces, la gente que está haciendo preguntas aquí hablando en el chat, están comparando diferentes grupos de personas. Y lo que estamos tratando de enfocarnos es opresión sistemática, que el suicidio, que la prevención del suicidio y cómo está acerca de, que es algo de salud mental, pero lo que estamos tratando de decir, que el suicidio, cualquier policy que está hecha, puede ser una que puede ayudar a preservar la vida o puede causar una batalla y causa batalla en personas. Y a veces lo que se nombra enfermedad mental es simplemente una carga grande de opresión, una opresión de la pobreza, por ejemplo, o el sexismo o racista. Y esto es acerca de llamando al tanto estas barreras que la gente batalla con ellas y cómo continuamente causan que se levanten los suicidios. Y alguien mencionó que también la gente rica atenta el suicidio, pero estadísticas es países donde hay gente más rica actualmente tienen más suicidio en los dos lados, la pobreza o la riqueza. No sé si eso se entiende. Entonces, es como en los Estados Unidos, donde hay mucha inigualdad, hay más suicidio entre los ricos que en los pobres. Es algo muy fascinante. Y una de las cosas que los Estados Unidos tiene más suicidio que otros países o naciones que son similares en riqueza económica, pero lo que hace diferencia en la
los Estados Unidos por la diferencia de personas. Gente dice, pero hay más en los Estados Unidos por la inequalidad, donde hay otras naciones ricas, pero gente tiene la tendencia de esa riqueza se anivela entre todos o se comparte. No sé si eso se entiende. Quiero regresarles a esta experiencias que yo he tenido en el grupo de estas alternativas al suicidio. Una de las cosas que yo oigo, gente viene al grupo y dice, no ha hablado de estos pensamientos. En años no ha hablado de estos pensamientos. No ha hablado de estos pensamientos, pero ha llamado a una línea de teléfono y alguien, pero nadie vino, no ha hablado de que alguien vino a mi puerta. O desde que me metieron a hospital de tratamiento, no ha hablado de estos pensamientos. Dice que tuve que estar una semana en un hospital, esperando una cama en un hospital. No ha hablado de estos pensamientos. Entonces yo oigo esto siempre, pero lo que nunca oigo, ni una vez, es alguien que diga, yo paré de pensar estos pensamientos cuando la policía se paró en mi puerta. Yo paré de pensar estos cuando me metieron al hospital. O paré de pensar estas cosas cuando tuve esta experiencia donde intervinieron y perdí todo mi control y libertad. Nadie me ha dicho que yo paré. Lo único que hago es que paré de hablar de estos pensamientos. Cuando alguien me pregunta alguien directo qué pienso de estas cosas o de este tratamiento, lo que voy a decir, que estoy muy cuidadoso de esto, porque siento que al último nomás va a crear, es formar personas que sean más silencias con estos pensamientos y estas alternativas que nosotros enseñamos. Es que si la gente habla abiertamente de sus pensamientos y los explora en su comunidad, son personas que al último no mueren por suicidio. Hablando de suicidio, es la alternativa del suicidio. Y estamos preocupados que el forzarte a que no pienses esto puede causar más muerte por suicidio. Algunas cosas que nos preocupan en el estudio que se ha hecho, que existe, que enseña que las hospitalizaciones no es una buena práctica en reducir los pensamientos de suicidio. La mejor evidencia que tenemos, que al último lo hace peor, que hace la gente más en peligro. Esta análisis es de la jornada de medicina y que se puede levantar el riesgo a veces hasta 2 años más. Si alguien que ha tenido esta experiencia, que habla con mucha gente acerca del suicidio, teniendo pensamientos de pensamiento, no es acerca de estar en tremendo dolor o has tenido pérdida o no tienes. No es nomás estar en dolor, pero es sentir como que no tienes ya opciones. Por eso hay un peligro grande cuando le decimos a personas la única opción para ti de lo que tú estás sintiendo es ve como un paciente, pero y te dicen si eso no funciona, eso no resuelve la batalla o el dolor. Y a veces gente piensa que era la última casa en el bloque o no hay ni un otro lugar que yo vaya. Entonces, por eso estamos usando, no queremos mandar ese mensaje. Queremos mandar el mensaje que es la verdad, que hay miles de alternativas al suicidio. Y a veces mi alternativa ha sido jugar roller derby o quedándome en la cama y viendo
un programa de Gilmore Girls, todos los episodios, a veces es usando una cierta droga en vez de cometer suicidio. Entonces queremos ser honestos que tomando control, en vez de mandar a gente al hospital, esa no es la solución para todos. Entonces, esta manera de es cambiar de paradigma y decir quién más podemos alcanzar que sintiera nuestro apoyo, en vez de asumir que nosotros sabemos. Hay que preguntarles qué es lo que necesitas para sobrepasar esto. ¿Qué te puedo ofrecer? Y a veces ayuda simplemente ser honesto y o vamos a tener tiempo para hablar de estas cosas. Pero simplemente siendo honesto, en vez de decir, necesito tomar control, a veces debemos decir, me siento que hay mucho sobre mí y no tener gente que nos quiere arreglar y controlarnos. Eso no es lo mejor. Hay que mejor preguntar, ¿cómo puedo ser de apoyo hacia ti? Y a veces hay gente, ¿cómo le pregunto a alguien que está estresado, pero ha sido muy efectivo en mi vida cuando alguien me ha alcanzado y me ha dicho, yo quiero morirme en este momento, en este día? Hay valor en decir, wow, eso es algo mucho para decirle a una persona. Me buscaste para decirme estas palabras y son palabras fuertes. Y me pregunto, ¿tenías una esperanza en decirme estas cosas? ¿Hay algo que necesitas ahorita? ¿Hay algo que te motivó en buscar otro humano en vez de nomás dejar tu vida? Ok, no queremos quitarle el poder a nadie. Y la última cosa que voy a decir, voy a mencionar cuando hay más coerción en una intervención, puede aumentar los riesgos, y es un fenómeno que también estamos viendo en el mundo de sustancias. Aquí en Massachusetts se ha mostrado que las personas forzadas a usar algún tipo de tratamiento usualmente son las personas que tendrán una sobredosis más adelante. Entonces necesitamos pensar a largo plazo. En cuanto a esto, mantener conexiones en vez de solo tomar control de la vida de las personas, eso puede más bien ser contraproducente y causa silencio. Bueno, entonces, ¿realmente cuál es el problema? Uno de los problemas en el mundo de prevención del suicidio, tal vez las alternativas no son consideradas prevención del suicidio. Más bien piensan que el suicidio es el problema. Entonces, con tal de que no piensen en el suicidio, oh, hemos hecho ya el trabajo. Más bien, el suicidio es un intento a la solución. Tal vez no queremos que sea la solución que tomen, pero usualmente es la solución al problema que están teniendo. Lo que es deuda estudiantil, roles de género rígidos, problemas con la vivienda, presión para ser exitosos, traumas, aislamiento, personas que han venido de otros países, cambios de estilo de vida. Hay tantas cosas que pueden hacer que las personas busquen una salida, una solución, y es suicidio. Entonces quiero compartir con ustedes una historia breve que en vez de más bien enfocarnos en que alguien se mantenga vivo, pero las alternativas al suicidio es la solución, buscar solución.
más bien es el enfoque de apoyar a las personas a que quieran querer vivir, que quieran vivir. Sigue el próximo diapositivo. Entonces, hay un hombre que se llama David. Lo quiero hacer rápido. David me llamó por teléfono. Aquí en este teléfono, que está a mi izquierda, nunca lo había conocido. Y recogí el teléfono, dije, hola, y dijo, el Departamento de Salud Mental me dijo que te llame porque tú tienes las respuestas. Y yo dije, oh, yo ni hice la pregunta, ¿cómo voy a tener la respuesta? Entonces le dije, ok, estoy aquí para escucharte. Y lo que él me quería decir, no es que era una pregunta, me quería decir que sí estaba suicida y se iba a matar. Yo ni le pregunté cuál era su plan, porque él me quería decir su plan y cuándo lo iba a hacer. Y él quería que yo lo escuche. Y él quería que yo acepte eso. Y yo tuve que tomar una decisión o una opción. Más bien, yo no quería. Más bien, yo le dije, lo que sea que te pase, yo no soy la que va a llamar a crisis, no te voy a forzar, te voy a escuchar. Y sí, habló y habló. Habló por Facebook en persona, habló mucho y fue constantemente hablando que quería morir. Yo pude quedarme con él, no llamar a las personas que vengan por él. Quería entender su agenda. ¿Qué es lo que yo puedo decirle para que deje de ser suicida? Porque todavía era el problema. Si yo pudiera ayudarlo a que no sea suicida, él se enojaba conmigo. Tú no entiendes, no estás aceptando. Yo voy a morir y tú tienes que aceptarlo. Y es verdad. Bueno, hablé con unos colegas. Tenemos que aprender a cómo dejar ir ese tema o esa agenda. David, escucho que quieres matarte, que te vas a morir y lo acepto, pero quiero saber, ¿hay algo que quieres que yo haga antes de que tú mueras? Y sí, él quería hacer una sesión fotográfica y bueno, tenía muchas fotos también que él había tomado. Él escogió cuáles serían mejor para la presentación, quería hacer una exhibición de fotografías y escogió y dijo qué usaría para la exhibición. Esto tomó varias semanas y tomó más fotos y fue a más lugares. Y al final de todo eso regresó y se había vuelto a reconectar con su propio ser, con su deseo de querer estar vivo y la belleza del mundo. Y cuando pienso en esa historia, sí, ese es el trabajo que queremos hacer. No digo, solo hagan esa pregunta y todo va a arreglarse. Más bien estoy diciendo que todos necesitamos encontrar la manera de dejar de controlarlos, más bien apoyarlos que puedan crear la vida que desean vivir. Eso es las alternativas al suicidio. A eso queremos llegar. Así que la otra idea quiero incluir. Tengo un artículo en el chat. Entonces, en vez de asesorar a las personas, asesorar a las personas que están suicidas y las causas. Más bien, ¿qué tal si nos asesoramos nosotros mismos para asegurarnos que estamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer para apoyarlos? Muchas personas no han hecho ese trabajo. También quiero redirigir esta idea. Lo hemos hablado mucho en nuestros entrenamientos más largos, que es necesario y hacerlo con ganas. Bueno, tomar cualquier medida necesaria, encerrar a las personas o llamar al 911 y cualquier cosa que los va a controlar con tal de poder verlos y que no se maten. Pero, ¿qué tal otras opciones necesarias? Vivienda, comida suficiente, apoyos comunitarios, equidad, en vez de tenerlos encerrados. ¿Qué tal si nos enfocamos en estas otras opciones? ¿Qué podemos cambiar en este mundo? Así que creo que vamos a hablar un poco sobre el silencio y vergüenza. Y después BCBC y aceptar algunas preguntas. No quiero enfocarme mucho en esto, pero espero que por lo que he visto en el chat, muchos saben que hay mucho bajo estas experiencias que las personas están experimentando y es silencio y vergüenza. Y son factores que ya hemos visto con constancia en los estudios. En los
lo que han dicho los sobrevivientes de suicidio, queremos darle una voz y así les damos más espacio para que puedan crear diferentes vidas. La manera que queremos abordar el suicidio es tomando en cuenta todos estos factores. Se muestra consistentemente que son los factores implicados en los estudios sobre por qué ciertos sobrevivientes de trauma luchan más tiempo que otros. Nuestros enfoques de suicidio son la clave para abordar estos factores o para replicarlos. Creo que no vamos a poder hacer el juego de rol, pero pueden hacer Google y buscar nuestros nombres por Google, Caroline Maisel Carlton. Hay muchos videos donde hacemos lo que son un juego de rol o de papel. Mostramos cómo hacer esto. Y hemos hecho estos cambios de paradigmas. También creemos que sería bueno compartir este marco de cómo responder. Estos son los componentes básicos y son las metas. Comenzamos al mostrarle a las personas validación, mostrarles que sus temores y preocupaciones tienen sentido y que estamos poniendo atención. También con curiosidad en vez de controlar, les mostramos que sí nos preocupa su historia personal, que sí nos concierne en vez de tratarlos como un diagnóstico o están etiquetados. Realmente no sabemos lo que está llevando a la persona a querer terminar con su vida hasta tomarnos el tiempo y sentarnos y escuchar. Otra cosa que también queremos abogar es usar nuestra propia vulnerabilidad. Solo usarlo así, como una pose clínica. No, compartir nuestras propias batallas puede ser muy poderoso. Y así las personas no se sienten solos y que esta conversación es una auténtica. Y finalmente, y alternativas al suicidio es una ayuda comunitaria. Queremos abordarlo de una manera comunitaria. ¿Qué es lo que a esta persona le gusta? Hay cosas en la comunidad que aún les da un sentido de propósito. No sé cuánto tiempo tenemos para hablar sobre la comunidad, pero recuerden que la comunidad puede ser música, puede ser parte de la comunidad. También que le gusta cierto show de video. Videojuego, o hay personas que dicen, oh, yo apoyo a las personas jóvenes y no tienen mucho en su comunidad, no hay mucho que está sucediendo, pero típicamente si les pregunto, ¿cuál canción estás escuchando actualmente, vez tras vez? Hay un artista, hay un TikToker que realmente te habla a ti. Podemos tener una conversación muy profunda de lo que esta persona está, con qué está luchando, pero también qué es lo que los mantiene, qué los ayuda a seguir viviendo, dándoles validación. Yo sé que te sientes de esta manera. Qué pena que te sientes así. Eso suena muy difícil. Tiene sentido que estés enojado. Puedo ver por qué te sientes así. Y mi favorito, ¡ay! Qué mala onda que te estás sintiendo así. Debe ser increíblemente difícil vivir en esas circunstancias. Ejemplos de respuestas que no sirven, invalidantes, es decirles, estás siendo egoísta. Al menos no lo eres así. Eso es una locura. Tienes mucho por qué vivir. Este tipo de respuestas invalidantes va a cerrar la conversación. Pero respuestas que validan sus emociones, los ayuda a expresarse.
decirles, no tienes que sentir vergüenza de tus sentimientos, no tienes por qué mantener estas emociones dentro de ti. Curiosidad, bueno, es mucho de lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las preguntas que usualmente no se están haciendo? E inclusive preguntas como, hay personas que, bueno, en este caso a las personas se las ha entrenado solo ir a psiquiatras, aunque les haga daño. Pero una pregunta que podemos hacer es, ¿qué es lo que, qué resultados quieres al ir al hospital? Pero esa conversación raramente se hace. ¿Realmente es el hospital donde vas a recibir la ayuda que necesitas? Bueno, a veces alguien pudiera decir, oh, bueno, si quieres ir al hospital, yo te llevo. Pero hay otros lugares donde sientes mejor. Y ella dijo, sí, me gusta ir a las cascadas. Y bueno, ¿dónde está esa cascada? Y fueron a la cascada. Entonces evitó tener que ir al hospital. Mucho se está perdiendo al no hacer las preguntas correctas. Y si hacemos preguntas que hace que las personas se encierren. Aquí hay ejemplos en la pantalla de preguntas que pudieran hacer. Queremos dar énfasis que da mucho poder al hacerle las preguntas correctas. Más bien, las personas pueden perder un buen ánimo al hacerle las preguntas incorrectas. Entonces, hay preguntas que pudieran decir, ¿ya tomaste tus medicinas? O ¿ya fuiste a ver a tu doctor? O preguntas que traen vergüenza. Tenemos que evitarlas. Hay preguntas que yo mismo me he hecho cuando tengo miedo y ya por sí las personas están con mucha vergüenza y sentimientos de culpabilidad y es un lugar muy oscuro para las personas. Entonces, brevemente queremos hablar de qué queremos decir cuando decimos me siento suicida. Queremos hacer estas preguntas. ¿Qué significa cuando alguien dice eso? Vamos a seguir a la próxima página. Y aquí nos muestra que hay muchos diferentes significados. Cuando alguien dice que está suicida. Nos han entrenado por un sistema en decir ciertas cosas para nuestra tentación. O esta es la manera donde estamos en un lugar donde estamos. Pero si una persona está pensando de matarse, pueden decir algo, pero significa otra cosa. No es una pregunta exhaustiva, pero si nos da ejemplos. Piensa que el mundo se está moviendo muy, muy rápido y no pueden estar. ¿Qué debo que hacer? ¿Hacer lo mismo como peinarme? No sé cómo seguir haciendo todas estas cosas que debo que hacer. Y esto es un punto de referencia que puede ayudar. Gracias, Sara. A veces es duro que gente se abra. Y ahí es donde puede ayudarnos la vulnerabilidad. Yo me recuerdo cuando estaba en Australia presentando de una comunidad, habló y dijo, es algo raro en mi cultura compartir mi jornada cuando alguien no me ha compartido nada de ellos mismos. Entonces, muchas veces yo no abrí a proveedores porque yo no sabía quién era. Yo no sabía que ellos podían entender mis problemas y muchas veces estaban usando lenguaje que yo no entendía o no resonaba conmigo o se sentía como auténtico o accesible. Por eso, cuando usamos cosas que hablamos de yo,
estableza, es mejor decir nosotros, decir esta batalla es verdadera o yo me canso de esto. O cuando yo estaba creciendo me dijeron que tenía que ser fuerte y duro siempre. Y era duro mantener todo adentro. Cuando decimos cosas como esta, saben que están hablando con alguien verdadero y que no los van a ser juzgados. Hay una conexión que nos podemos agarrar y podemos empezar a tener un diálogo. Yo soy una persona en mi lugar. Yo oigo que gente que reniega del tratamiento mental convencional, que ni puedo recordar un instante donde alguien dijo, lo que no me gusta de mi terapista es que habla mucho de ella misma. Lo que he oído, no, yo no sé nada de mi proveedor, de mi terapista. Sé que tiene hijos, pero nunca habla de ellos. Como que me tiene miedo. Es duro, difícil saber qué es la vida de este terapista. Y hay personas que dicen que ellos no se abren. Vulnerabilidad es una manera de enseñar que realmente somos subjetivos en cómo vemos diferentes situaciones. Muchas veces gente teme y entramos a una manera de control, pero lo que trabaja mejor es simplemente ser honesta y diciendo algo que es verdad. A veces la verdad es la cosa que causa quebrar esa barrera. Y a veces ni sé qué decir en este momento, pero estoy aquí para escuchar. O yo me sentiría triste si nunca te viera ver. O me siento asustado o siento que voy a decir algo incorrecto. Pero eres muy importante para mí en este momento. A veces simplemente siendo honesta es lo que causa esta conexión humana, y cómo podemos tener esta conversación muy compleja y dificulta, pero nuestra conexión es auténtica y verdadera. Y ha tenido gente conectarse cuando hablo de esta manera. Y a veces yo tengo miedo que yo voy a decir lo incorrecto y que me van a juzgar a mí. Y eso es lo que me causa querer matarme. Por eso este tipo de honestidad puede transformar a uno. Y quiero dejar este momento para preguntas. Sara, si quieres decir una palabra acerca de comunidad. Y de nuevo, animamos a la gente que se enfoquen en los entrenamientos que vamos a tener en el futuro. Unas comunidades esa de esforzar la conexión y diferentes cosas que se miran en esta pantalla. No debe que ser lo convencional, sistema mental, pero hay más que podemos enfocarnos, pero no lo quiero dejar en esto. Gracias a las dos. Ha habido mucha comunicación. Habían unas preguntas que quiero hablar. Hablando con la gente joven, una persona habló y dijo, ¿cómo puedo tener con una persona que tiene menos de 10 años? ¿Haz cambios con ese modelo cuando estás tratando con adolescentes? ¿Puedes contestar eso? Sí. Yo diría que hemos visto. Yo estaba teniendo una conversación con un adolescente que tenía pensamientos de suicidio con niños. Y Sara es una madre. Y a veces se nos olvida darle validez a nuestros hijos. Y que niños, ellos pasan por las mismas emociones, pero
pero no tiene la misma experiencia en regularlo. Pero las emociones humanas todas ahí están. Entonces, cuando alguien me está llamando y diciendo, y me siento desilusionada porque alguien me bloqueó en Instagram, yo no soy alguien para decir, ¿qué importa? La media social no es algo grande. Es mejor decir, wow, eso se dolería mucho. Me da tristeza que estás pasando por eso. ¿Quieres hablar más acerca de esto? Ha de ser difícil perder esa conexión. Y invita a ese niño a la conversación. Yo pienso que donde hacemos errores es cuando tratamos a los niños como que no sienten ellos cosas profundamente o que no tienen el entendimiento, y usamos el mismo modelo con niños, y lo único que debemos que recordar, y quiero pasarle a Sara, donde en nuestro envoltimiento es difícil. Estamos hablando de alguien muy, muy joven. A lo mejor no tiene el entendimiento que si se mueren, ya no regresan. No se van al cielo y visitan a su papá y después regresan. Eso es lo que debemos que considerar. Y con niños, la comunidad, a lo mejor tienen un diferente vista de comunidad que un adulto. Entonces debemos que entender esas diferentes de generaciones. Y una cosa que yo he tenido que aprender, que si tú eres el padre del niño, a lo mejor tú no eres la persona, eres el padre de hablar, de que ellos hablan contigo acerca de suicidio. Yo tenía que decirme unas cosas, ¿qué hiciera Cindy en esa situación? ¿Verdad? Pero queremos ponerlos en una caja, pero no es lo que ayuda más. Esa es una de las dinámicas entre niños y su relación con sus padres. Pero una acerca de mis niños, ¿verdad? Ellos quieren hablar y quieren hablar de cosas de que no la reporten a cierta gente. Yo creo que es porque estaba pasando por un divorcio y no quería que le dijéramos cosas al padre. Y esto estaba, ¿verdad? Los niños merecen privacidad. Hay una opresión que los afecta a ellas. Y quieren poder hablar con alguien que le tienen confianza sin que se reporte. La curiosidad con mis hijos para mí ha de estar más chico y se irritan conmigo. He encontrado que mi niño le gusta llenar. Su manera de hablar es llenando cuestionarios en vez de una plática. Y debemos que hacer las cosas que hacen que ellos se abran. Amén. Muy bien. Gracias. También puedes hablar. ¿Cómo mantienes esa curiosidad? ¿Qué pasa si alguien no puede contestar estas preguntas? ¿O no tienen? ¿O las preguntas no están llegando a nada? Lo que yo diría, recuerda que es la conexión que es importante, y a veces el silencio y estando con ellos es bastante. El suicidio es algo que de soledad, es algo que normalmente se hace en isolación, con cualquier presencia que tú puedas mostrar. A lo mejor la persona no quiere responder o contestar preguntas, pero es bueno sentirte en silencio
Y este modelo puede incluir este compartiendo algo de ti mismo. Entonces, evidencia enseña, simplemente estando con la otra persona puede traer sanidad. Nuestro sistema nervioso responde al sistema de otro. Ciertamente. Quiero asegurar que no estamos menoestimando lo que es la conexión basada en palabras. Y recuerda que la pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas ahorita? ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente entendiera acerca de tu situación en este momento? O a lo mejor no quieren hablar del problema y quieres preguntar, ¿hay un programa de televisión que estás mirando en total? No es nomás llegando a un lugar, es mejor establecer una conexión. No quiero añadir más que a veces gente tiene razón para no tenerle confianza a alguien. Y a lo mejor se mira que no estás haciendo nada de bueno, pero puede hacer toda la diferencia en el mundo. Gracias a las dos. Esta va a tener que ser la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a estar compartiendo en el chat y voy a estar compartiendo los links como parte de todo lo que vamos a compartir después de esta presentación. La última pregunta. Quiero saber cómo puedo ayudar a mi comunidad acerca de estas cosas. Policías que y otra persona preguntó en qué sistema puede ayudar en mover la aguja de este cambio que están ustedes haciendo. Esta es una grande pregunta. No somos los expertos. Esa es una pregunta muy importante. Puedo decir que no somos los expertos en ciertos estudios, pero sé grupos que están teniendo alternativas al suicidio, formando grupos. Lo que sí diré es que estos cambios de paradigmas es nuevo. Entonces, a veces iniciando conversaciones puede ayudar. A veces un proveedor me puede hacer la pregunta. Tus opciones, las alternativas al suicidio, ¿tienen evidencias? Entonces yo les pregunto, ¿y lo que ustedes están usando tiene evidencias de que sí funciona? Porque muchas de ellas se ha mostrado que no son eficaces. Entonces, más bien tenemos que hacer las conversaciones de las diferentes modalidades. Sí podemos traer entrenamientos. Hemos ido hasta Australia varias veces y tenemos que traer las diferentes modalidades de diferentes lugares donde quieran hablar de estos cambios y posibilidades. También hay una organización en Vermont y hemos trabajado con ellos y sí recibieron el entrenamiento de 16 horas. Todos participaron, inclusive los facilitadores. Y hablamos de todo, de lo que son sobrevivientes de intento de suicidio, a la reducción de daños, relevo de compañeros. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero nos encantaría continuar con esta conversación con todos. Entonces, es difícil contestar eso brevemente, pero quiero que las personas puedan usar lo que escucharon de Carolina y Sera
y continúen hablando de esto con sus seres amados, con sus compañeros de trabajo y con otras personas en su comunidad. Y aprecio tanto a todos ustedes por estar presente. Y definitivamente continuaremos hablando de estos recursos y también compartiéndolos. Vamos a poner el enlace de wildflyer.org, que también tiene muchos recursos. Rápidamente, ¿puedes confirmar si los entrenamientos son gratis o no? ¿Es algo? Ok, estamos tratando de conseguir becas para proveer los entrenamientos. Entonces, mientras tanto, son de bajo costo. Sí, tienen que pagar. ¿Por qué tenemos que pagarle a nuestros facilitadores o capacitadores? Pero si hay alguien que quisiera patrocinar los entrenamientos que, para que sean gratis, sí, también podemos aceptar eso. Pero con Wildflower, cuando no hay fondos para los entrenamientos, sí dependemos de lo que se paguen ciertos gastos, ¿no? Como gastos de admisión para poder pagarle a los participantes. Pero sí, quiero agregar, no podemos hacer esto para todos, pero para ciertos números limitados, si no pueden pagar, ¿no? Tienen los recursos para pagar esto. Entonces, déjenos saber, especialmente si es que sí pueden pagarlo, pues la situación. Absolutamente. Yo conozco algunas personas que les interesa continuar recibiendo apoyo después de que termine esta junta. Y esto ahora pues ha creado más deseos de recibir estos apoyos. Entonces, por favor, vayan a nuestro calendario que es nami.nyc.org, /calendar. Y también ahí está el enlace, sí, ahí está en el chat. Y ahí encontrarán también este enlace para que puedan continuar recibiendo la información. Y es para todas las personas que quieran información sobre la salud mental y busquen el apoyo que necesitan, que merecen. Y bueno, ya pasamos un poco de tiempo. Disculpen que no todos pudieron compartir. Pero otra vez continuar esta conversación y queremos que todos sean parte de esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Gracias Caroline, gracias Sarah. Gracias a los intérpretes que hicieron esto accesible. Y apreciamos su presencia.